Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Cafecito bien rico porque como está lloviendo y a esta hora, por supuesto que ya ha sido común denominador este clima, un cafecito espectacular. Acompáñenos a este doble nudo. Daniel Suchar aquí dándoles esta bienvenida y que soy el primer nudo de este programa. Segundo nudo. Segundo nudo, Otto Guevara. Saludos a todos ustedes. Qué gusto, qué gusto, qué gusto tenerlos acá conectados nuevamente. Hoy tenemos un programa muy especial. Este, los últimos días han estado muy movidos. Acordémonos que en la semana pasada, en el programa nuestro de Adobe Nudo, estábamos hablando del de precio del combustible, como iban por las nubes, subiendo, 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 a tal punto que... Este domingo a las 4 de la tarde se convoca una conferencia de prensa en Casa Presidencial para ya anunciar va, ya va, ya va, ya un va, ya montón de temas. Ahorita entramos en temas. Ya va, ya va. va, en ya va, ya va. Uh, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver ¿qué pasó? Okay, quita el nudo ahí un minuto. Porque, ver, suelto acá. Suelta el nudo. Vamos para atrás. 20 de marzo, ajá. ajá. 20 de marzo apareció un caballero en la, en la portada de un periódico, bello, lindo y hermoso, diciéndole: no es descabellado que tengamos gasolina a mil. Oh, lo, 20 claro, de marzo. Lo, lo, comentaste, lo, claro, comenté, lo comentaste. Lo comentaste. 20 de marzo y ahora sí. sí. Vámonos aquí. Fast forward. El viernes la RECEP dice, voy a solicitar a la RECEP, no sé cómo va a ser alguien para darse uh -huh. vuelto el mismo. Uh -huh. ¿no? Vamos a solicitar 1024, 1054 y 1010 las cifras de lo que podría ser las nuevas. Eh, sí, la, eh, los precios de las nuevas gasolinas, y ahora sí. No. 48 horas después. Pues oh, eso, pues, la conferencia de prensa. Ahorita entramos en el tema, pero para contextualizarles a ustedes de qué es lo que vamos 20. a ver en, <laughs> en el programa de hoy, vamos a hablar también del otro gran tema candente mm. que son. Las reservas del Banco Central, te, hay suficientes eh, reservas te voy sí a contar, o no. Te voy bueno, a eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno, le voy a contar rápidamente porque lo hemos visto y lo hemos escuchado. Y yo creo que acá, ya a esta altura de la semana, todo el mundo está saturado de escuchar el precio de la gasolina, es caro porque afecta el precio de la gasolina mundial más el tipo de cambio. Y fue ahí donde se desató el otro tema. Claro. Entonces ahí donde uh -huh. ve, 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 cómo, ve cómo se conectan las dos cosas. Pero antes de empezar, me voy a decir algo. El viernes, ahora sí, ya hablando más tranquilo y más pausado, viernes se hace el tema del, del anuncio. 48 horas después, Otto, está el señor presidente de la República, el señor ministro, el ministro de, ambiente. de Ambiente, el señor eh, presidente ejecutivo de Recope. Nadie lo vio, no lo enfocaron, pero también está el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda Y, y ministra de presidencia. presidencia. Eso yo no lo había visto. O sea, estamos o, hablando 48 horas de un después, domingo a las 4 de la tarde. Básicamente, cuatro ministros y un presidente ejecutivo de una institución autónoma haciendo una comunicación a los costarricenses diciéndoles miren, nosotros no nos estamos quedando de brazos cruzados porque claramente hay una presión de la ciudadanía diciendo mire, ya no aguantamos, ¿cómo que mil pesos el, el hidrocombustible? Eh, entonces, eh. entonces esa presión, entonces los autobuseros por otro lado diciendo, yo necesito aumentar los pasajes, y luego por otro lado diciendo la industria diciendo, mire, yo tengo un incremento de los costos eso va a tener un impacto en los precios, va a empobrecer a toda la gente, el gobierno mismo va a incrementar su gasto público por todo lo que tiene que ver con el, el consumo que, 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 que también tienen ellos de Combustible. Bueno, ¿qué va a hacer el gobierno ante eso? Y, y entonces convoca a esa conferencia de prensa y anuncian cuatro medidas supuestamente para atajar un poco, minimizar un poco el impacto de, esta, de este precio de, desbordado. Desde, este ahora, precio. ahora, vamos a meterle a ese cóctel molotov un poquito de picante porque también se anunciaba y que terminó siendo... Una marcha bastante raquítica, pero al final se anunciaba una marcha para el lunes a las seis de la tarde Así es. en los diferentes planteles de recope, perdón, en los diferentes lugares, terminando en los planteles más importantes de recope, obviamente, también anunciando eh, una paralización, tortuguismo, etcétera. Entonces, que al final... Este, Hasta la Florencia del Castillo. No, completo. completo. Eh, gente diciendo, mire, gobierno, haga algo, baje el precio de los combustibles. Que, entonces, creo que todo eso era un cúmulo de cosas que, en sí, era una presión fuerte y... A mí me gustó mucho, vamos a empezar a ponerle las medallas a donde están, me gustó muchísimo que 48 horas después se anuncia una rueda de prensa y sabe lo que me gustó mejor de la rueda de prensa, que la rueda de prensa fue directa al grano, no había tanto show, aquí estamos señoras y señores, buenas tardes, esto es lo que está pasando, estas son las medidas, preguntas. Sí. No, hubo, no hubo tanto show off como uh -huh. se dice en inglés, no uh -huh. hubo tanto, tanto cuento, se fue directo al grano, es más, cuando fue... La participación de Franz Tatenbach, que te diste cuenta que Franz dijo, sí, sí, ¿qué más quieren? O sea, aquí está la situación, acá están la, la, las medidas, ¿sí? abordemos y, las medidas. Y, si esto tiene que, duda. y esto es lo que podemos hacer en el muy inmediato plazo también. Mm. Porque también está, ¿qué se puede hacer? Alguna gente de dirá, deroguen el impuesto a los combustibles, o oh, reduzcanlo a la mitad. Ojo. Ojo, es muy importante que, que pongamos las cosas en su real perspectiva. Cualquier reforma que requiere la Asamblea Legislativa... Eso se va a tomar su tiempo, pero en todo caso usted no puede llegar y decir, ok, vamos a eliminar el impuesto a los combustibles por el, el hueco enorme en las finanzas públicas, porque la única manera, manera de hacer algo de eso es haciendo una reducción dramática del gasto público Mira. que va a generar otro montón de gasto para para pagar, el, para pagar la, los, los extremos laborales de la gente que tengas que pagar. Bueno, decir. para todos los que nos están viendo a esta hora de la tarde de jueves, vamos a hacer un pantallazo rápidamente de la estructura de lo que es el precio de la gasolina super diésel irregular, digámoslo así. Usted tiene un componente que es el precio internacional del de combustible, valga la redundancia, de importación, y que ahí también está la variable de tipo de cambio. Luego tiene otro, otro componente que es un impuesto único al combustible, que es el que obviamente vamos a hablar ahora. Luego tiene un pedazo, pedacito, que se llama recope, otro que se llama gasolineras, otro que se llama fletes y otro que se llama subsidios, que también lo vamos a hablar ahorita. De todos estos, de todos estos componentes, el barril de petróleo internacional es el único que es variable. Todos los demás son fijos, son, es un monto en absoluto. O sea, Eso es un porcentaje de este precio, ¿no? No, es que, a ver. Este señor es un precio, el, el del impuesto es hoy 2.72 y en dos meses, porque es cada tres sí. meses, se ajusta con inflación, pero es 2.72, o sea, ese es el número. Luego tienes un número de recope que es 45, ya, o sea, el precio puede estar en mil, en 2.000, pero recope solo lleva 45 mm. colones. Luego tienes el margen de la, digamos, del flete y/o oh, de del, del, del de transportista la... y luego tienes el margen del gasolinero y estos también son o sea, no, no se varían hasta que pase un año. Por eso es que existen, eh, digamos, revisiones ordinarias, que es una vez al año, y otra cosa que son las extraordinarias, que son una vez al mes. Entonces, ahí la gente empieza a bajar un poco la, la atención, y decir, ok, entonces recope si sube o baja el precio, si la gasolinera sube o baja el precio, al final ellos ganan lo mismo. Porque al final tienen un, es, un, un punto. Okay. Entonces ahí ya empezamos a adecuar que hay un tema. De valor internacional y hay el tema del impuesto que es bastante alto. Primera medida, y ahora sí vamos a ir demensando cada medida. Primera medida que habla el gobierno es: vamos a utilizar, vamos a rogarle, vamos a, a solicitarle, instarle, a instarle, a, instarle a, la recep. A, a la RECEP, Autoridad Reguladora de Servicios Públicos en Costa Rica, que utilice la nueva metodología que ya dijo que la va a usar para el mes de julio, que se la traiga de una vez. Ah. Para diésel. Mi pregunta aquí es por qué no lo dijo para todas, ¿no? Uh, o sea, uh, sea, uh, o sea a ver, si lo vas a usar para una, que sea para todas, son 14 gasolinas. Pero bueno, la cosa es que si utilizarías esta nueva metodología que tiene dentro de esa ecuación precios reales, no precios, digamos, supuestos, podrías bajar hasta 50 colones el diésel. 5%. 5%, 5 sobre 1.000, 5%. Sí. Está bien. Hay gente que dice que eso no es nada, que eso es un pellizco al vidrio, que eso no A ver, 5% es más que cero. Sí, así es. Ok. Sí, es menor que 10%. Y es, menor sí, que 15, de... y es menor que 10, es menor que 15, es menor que todo. Pero esa, esa norma, esa regla, esa, esa, esa iniciativa tiene una condición. Si la RECEP quiere hacerlo. Sí. Entonces ya la cosa ahí te puede, dice, tú puedes tragar un poquito. Ahora, pues pero, pero ya la RECEP había dicho hace sí, sí. como 15 días que iba a cambiar la metodología. Mm. Entonces acá yo creo que el gobierno se monta en eso y dice, bueno, Presiona. efectivamente, ustedes lo dijeron, ahora más bien metámosle el acelerador y hágamelo ya. Le, ok, lunes a las 9 de la mañana, yo estoy en una lista de distribución sí. casualmente de la RECEP y me llegó el comunicado de prensa, la RECEP va a valorar esto. Yo esperaría, hasta esta hora todavía no, no han dicho si sí, sí o si sí, no, pero yo esperaría que el, el sentido común reinaría en todo esto, por lo menos para traer el tema de diésel. Vuelvo a repetir, en mi opinión debería estar en todas, de una sola vez, hace súper regular, diésel, hace el eh, búnker, asfalto, gas LP, todo el mundo. Esa es la primera medida. ¿La vamos a tener a la vuelta de la esquina? Uh -huh. Podría decir que sí, digamos, en la medición de julio. De julio. De julio. julio. De ok. Ahora, ¿por qué diésel? Porque diésel vende 7 millones de barriles en Costa Rica cuando súper irregular cada una son casi 4 millones cada una. Entonces, mm -hmm. te das cuenta que el diésel, aparte que es la que es más se vende... Casi el 50% de más. Mm -hmm. Y entonces acá viene un tema importante. Está vinculado también a transporte Listo, público y digo. agricultura. Ah, transporte público, público, transporte intermodal también así es, así es. y por supuesto agricultura y la parte industrial mm. que también quema diésel, que es muy importante. Entonces, uno diría, ¿por qué no agarraron un súper irregular? Bueno, porque al final diésel es el que más te puede impactar hoy en día en todo esto. Esa fue la primera medida. La, la segunda te... y la segunda medida este, bueno, buscando ver de qué manera se baja el precio del combustible es eliminar, dice, subsidio a el asfalto. Y eso lo anuncian Básicamente diciendo, no es válido que los consumidores de todo tipo de combustible subsidien a. Y, y ahí me parece que hay una equivocación, me parece que, que, que no está bien decir, subsidien a las compañías constructoras que le venden asfalto al país. ¿ves? O sea, de alguna manera está mencionando, o, o tal vez aprovechándose de una mala imagen que tienen algunas compañías constructoras, Obviamente. entonces monta un relato, un relato diciendo, bueno. Estos carajos están haciendo clavos de oro con un subsidio que le pagamos todos los consumidores. Ahora vamos a, vamos a la parte numérica, porque el numérico mata relatos. Así es. El subsidio que se da para asfalto, búnker okay. y gas LP es cuatro colones. Silencio en la sala, sí. salen los grillos, ¿no? Sí, sí. Cuatro colones. Cuatro colones. De, entre de mil, de entre mil. los. Cu cuatro. tres eh, componentes pre pre pregunta porque esta parte no la vi yo porque hay otro subsidio que es, es la el gasolina de los, de los pescadores de los sí. pescadores es otro tema Ajá. pero estamos hablando de estos tres entonces ¿qué pasa? vamos a pensar que de estos cuatro colones tres colones se van a asfalto que no es así pero no, vamos a decir no que son tres sí. colones entonces estaría tres contra mil Ajá. entonces ya la cosa tú dices ok no estamos haciendo nada pero lo que sí estás es emparejando la cancha porque esto fue algo que Luis Guillermo Solís había dado, que obviamente fue respaldado por el gobierno de Carlos sí. Alvarado, y que si bien hay industriales diciendo que está el tema de asfalto, etcétera, etcétera, al final lo que está diciendo es, le quito el subsidio y nivelo la cancha. Obviamente todos los que nos están viendo acá pueden dejar los comentarios si están de acuerdo o no, pero numéricamente hablando, si te quita el subsidio de los tres, o sea, que serían los cuatro colones. Sí, son cuatro sí, colones que, que no tarías... lo están quitando para los tres, para todos. O no. sea, están dejando el subsidio para el búnker y están y para, gas de y, el para el gas, el, el gas de cocinar, el gas que, mm. que utiliza la gente para cocinar. Entonces, sí. entonces bueno, el tema del subsidio de asfalto va a aunar muy poquito, pero bueno, es algo. Nuevamente sumado a lo otro ya es algo. Hay una política pública en esa dirección. Tercera medida. Bueno, la tercera medida que está hablando él es una medida. Que tiene que ver con la calidad de la gasolina. Ya vamos a ir, después de la pausa, vamos a ir a la cuarta medida, que es una, una medida un poco más larga de explicar. En esta tercera, me la traje de la cuarta a la tercera, tercera a cuarta, es una medida que tiene que ver con la calidad de la gasolina. Nosotros en Costa Rica, con el plan de descarbonización, hemos ido migrando a la calidad Euro 5, que es una forma de mencionar una, una gasolina que tiene una combustión con menor emisión de gases obviamente contaminantes o de carbono. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para 2023 tendríamos que migrar para Euro 6, que es una gasolina todavía más cara. Me parece que es idóneo no incurrir en un gasto mayor, pero tampoco es que hoy la gasolina vaya a cambiar porque en enero vas a estar cambiando. Así que, señoras y señores, lo que les voy a decir es que... Eso es lo que va a cambiar aquí, pero usted no cambie este canal, este Facebook Live que se está transmitiendo en los diferentes canales, tanto de Otto Guevara como mi persona, Daniel Sucher. Vamos a una pausa que también anda tranquilito, sin cambiar mucho el precio del Bitcoin. Pausa, volvemos aquí a doble nudo. Con Instacredit te preocupas menos y vivís más. Reí, llora de felicidad, cree que sí se puede, vuelve a sentir que estás acompañado. Instacredit, podés contar con nosotros siempre. al débil debilitando al fuerte la frase del día es de William J.H. Vodker escoger el carro familiar juntos smart, dejar que solo uno lo escoja, not smart, irte de vacaciones, smart, no llevar bloqueador ni repelente, not smart Invertir tu dinero en multimoney y ganar intereses todos los días, smart. Guardar tu dinero con métodos anticuados, not smart. Toma mejores decisiones con tu dinero. Baja la app de multimoney y abrí fácilmente tu inversión smart, sin monto mínimo de apertura y ganando hasta el 7% de interés anual desde tu celular. Multimoney, tu dinero, vos decidís. Bueno, en el capítulo anterior, en el segmento anterior estuvimos hablando de las tres... Medi de tres de las cuatro medidas anunciadas por el gobierno el domingo pasado para ver de qué manera mitiga el aumento en el precio de los combustibles. Mencionaba Daniel que hay una cuarta que es un requiere un poquito más de, 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 ambos, de explicación, de comentarios, que esta, esta, esta cuarta tiene que ver con un crédito de 200 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica diciendo al gobierno, mire... Aquí tenemos 200 millones de dólares que estamos ofreciendo a diferentes países, socios del banco. Eso, mira, eso que acabas de decir, Otto es muy importante es que la gente lo entienda. No es que el Bce está enamorado de Costa Rica, no. Uh -huh. El Bce acaba de ofrecerle al vecindario, Panamá, Guatemala, Honduras, a todo el mundo le dijo: aquí hay una plata, un préstamo súper blando uh -huh. para que ustedes puedan mitigar el impacto de los combustibles a nivel internacional. No está diciendo. ¿En qué lo tienen que usar? Así es. Básicamente, es muy importante, le, Aquí es, a, se aprobó sí. una línea de crédito un, crédito, un crédito de 200 millones de dólares para cada uno de los países socios del Banco Centroamericano de Integración Económica. Ahora sí, cada país ve a ver qué hace con eso. Cuando Nogui Acosta hizo el anuncio eso la semana pasada, porque ese tema venía dando vueltas, Nogui Acosta, ministro de Hacienda, me acuerdo que yo hice alguna crítica saliéndole al paso y diciendo no, suave, 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 ¿cómo es la cosa? O sea, 200 millones de dólares y usted para darle un subsidio a, los, a las personas que están en los autobus, que toman el autobús para que eso vaya directamente a los, a los concesionarios de buses como que no me estaba sonando mucho esa parte entonces yo hice comentario en, en mis redes sociales un poquito sobre, sobre ese tema el gobierno toma esa, esa, ese ofrecimiento y lo incorpora como una medida pero con una condición y dice vamos a tomar eso con la intención de ver de qué forma obligamos a los autobuseros a implementar, a poner en práctica el pasaje electrónico que no han querido implementar a lo largo de los últimos años, para sí. saber exactamente cuánta gente se monta en los buses. Es que ahí es donde viene, yo creo, me acuerdo cuando hiciste ese, ese post, también tuve la oportunidad de, de montarme en el mismo, porque la idea no es privilegiar, eh, a ver, hemos hecho un montón de doble nudos hablando sobre temas de proteccionismo, no puedes agarrar y decir, hey, 200 millones de transportistas tomen, no, tiene que ser al usuario final. La única forma que lo podamos tener en orden, conjuntamente, es con el tema del seguimiento a través de, del pago electrónico. Entonces, de acá donde yo veo que esta, que si es una medida que podría ser la más fuerte de todas para ayudar, es la que menos se va a implementar, porque tienes que esperar. A que la gente migre electrónicamente. ¿Cuál gente? Tanto el usuario como el autobusero. Luego tienes que agarrar a los adultos, y voy a empezar: adulto joven, adulto normal, adulto medio normal, adulto mayor. Todo el mundo tiene que migrar, no todo el mundo Cuando está migrando. Es este tema que está mencionando Daniel o sea, no, no, no es menor. O sea, eh, eh, es que te digo, es que es por es implementación. Pues Hay una parte de, de tecnología. De, que que por supuesto. Pero para, para que ustedes lo tengan muy claro allá, ¿por qué es importante el tema de saber cuántas personas verdaderamente están utilizando los servicios de transporte en las diferentes líneas concesionadas? Es muy sencillo. Si se sabe cuánta gente se monta, utiliza o, o sea, el, el autobús, esa, esa, ese, ese número es fundamental para que la ARCEP determine cuánto es la tarifa que puede cobrar el autobusero. Si el autobusero reporta menos pasaje, tiene ciertos costos que ya Arecep le, ha, le ha aceptado depreciación y el combustible, salarios, y blah, 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 todos los costos, pero con menos pasaje la tarifa del bus va a ser más alta. Si yo reporto todo el pasaje es muy probable que las tarifas vayan a bajar. Este tema es importante, por eso ellos siempre se han opuesto los autobuseros a que les controlen el pasaje. hay que es una cosa que, a ver, por eso yo te decía es de las cuatro medidas que es la que numéricamente pareciera que es la solución más viable. Ay, préstame 200 y, y se lo inyecto a la economía. Pero si lo haces aquí, ahí es donde tiene, todo el mundo empieza a moverse. Porque también hay usuarios que lo usan sin, des, sin dejar rastro. Uh -huh. O sea, a ver, no es que nadie es santo de su devoción en el tema de los transportes públicos. El tema es que cuando vas a ponerle orden para poder hacer un seguimiento, para poder... Y en algo muy de buena ley, de llevar y decir, hey, aquí te voy a dar los 200 millones para que usted, usuario final, pueda pagar menos, y se trancó la jugada, se trancó el dominó. Uh -huh. Es ahí donde yo digo, y claro, uh -huh. verbos utilizados por Rodrigo Chávez, vamos a analizar. ¿Cómo va a estar la implementación, la viabilidad? Entonces, de ahí, muchos verbos en una misma oración, significa no va para el baile, sí, eso hay, tan fácil. Pero, sí hay una oportunidad para ver de qué manera se le tuerce el brazo ah, no, no, a los no, autobuseros. Hey. Porque ve que interesante, al finalizar la administración del presidente Carlos Alvarado Quesada, el, el presidente saliente, firma, tengo entendido, los, la extensión, la renovación de los contratos de concesión de los autobuseros por siete años más. Los firma sin incorporar al contrato de concesión la obligatoriedad de ellos para implementar el In, cobro electrónico. Eh, se mandan a Arecep, tengo entendido que Arecep a tiene que refrendarlos, no han sido refrendados aún. Pero bueno, si hay 200 millones de dólares por acá, ese puede servir como el garrote o como la zanahoria, como quiera que se quede, el, el, ganchito, ganchito, el, ganchito, el ganchito, para que entonces... Esa puesta en práctica del sistema de, de, del cobro electrónico empiece a desarrollarse, a desplegarse. Pero nos encontramos con la barrera tecnológica, que es lo que decías sí, vos, pero, con los, que los pero, personas pero, usuarios de servicios decir, de transportes ¿sí? que tienen que tener la tarjetita o lo que fuera para poder pagar el pasaje de forma electrónica. Pero te voy a decir una cosa, Otto. Si hay una cosa que después de dos años, digamos, 2020, 2021. Que, ha fumen, que se ha fomentado ha sido la utilización de la tecnología. O sea, si ya hoy no quieres es porque sencillamente no, eh, el loro viejo no aprende a hablar. O sea, o sea, a ver, si no quieres usarlo ya es porque no quieres. O sea, ya porque estás necio en eso. Entonces, vuelvo a repetir, de las cuatro medidas, la primera es la que podría tener el único impacto digamos importante esos 50 colones La primera que era la, la, lo de la metodología No, no, no o sea, metodología, metodología y diésel. Y va, y diésel. Yo de una vez le meto diésel regular y todo el mundo ahí metido. Ajá. La segunda que tiene que ver con lo del asfalto es muy fácil porque eso es un decretico sí, es un momentito es. y no sí. va a pasar sí. nada Ajá. La tercera que dijimos anteriormente que es lo del euro 5, euro 6 la verdad que la mayoría de la gente ni lo entiende y, 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 ¿Y, y, no y, y no tiene un impacto la no tiene en las tarifas en estos momentos Y ahora tienes 200 millones de dólares que no sabes qué hacer y mira, y no veo que vaya a implementar. Ahora, punto y aparte. Pero aparte en el mismo tema, en el mismo, digamos en el mismo capítulo. Tanto la Inversión Nacional como la Unidad Social Cristiana también empezaron a decir, vamos a bajar el impuesto, vamos a bajar acá, vamos a bajar ahí. Y todo, todo el mundo habla del impuesto. Uh -huh. ¿Qué se puede hacer con el impuesto? Aquí voy a explicar una cosita aquí a la cámara, vean señores. El impuesto, usted recauda el impuesto. El impuesto... Único al combustible es el mejor impuesto que tú puedes tener como ministro de Hacienda porque no solamente es 10% de la recaudación mensual, sino que te lo pagan por anticipado y en cash. ¿Sí? O sea, cualquier ministro de Hacienda, cualquier lugar del planeta, quiere un impuesto así, que te lo pagan por anticipado. Entonces, por eso es que ustedes ven que todos los ministros de Hacienda defienden a capa de espada de que no les toquen el impuesto. Y, Ahora, es, un, y es un único pagador del impuesto. Y es, uno, y es un solo recaudador. Sí, sí, uno solo. Sí, fácil. Sí. Ahora, voy a seguir con el desglose. Ahí hay 66% que va a la Caja Única del Estado, 29% va al Consejo Nacional Vial, que es una parte para las carreteras nacionales, otra que son para las carreteras o calles municipales. Luego usted tiene un 4% para el FONAFIFO, un punto porcentual para lo que todos conocen como el Laboratorio de Materiales LANAME. Luego tienes un pedacito muy chiquitito a la Cruz Roja y para el Ministerio de Agricultura para el tema de, de deforestación. Creo que en los últimos nadie se va a poner, nadie se va a quejar. El tema acá es el 66% de la caja única. Porque, a ver, Otto me, me va a perdonar, pero. Acá en Costa Rica hay una gran cantidad de municipalidades que necesitan de ese dinero claro. para hacer las calles. Por Porque no todo es Curridabat, ni todo es Santana, ni todo para, es. Pazú. Para darle eh, pero un mantenimiento mínimo Nimo, de lastre, o una capita pequeña de asfalto, lo que fuera. Sí. Eso. Luego, carreteras nacionales, bueno, todo lo que ustedes quieran, 66% del impuesto único al combustible. Este señor que está acá es otro el que todo el mundo dice que si lo dejo de cobrar hay un mega, mega hueco fiscal. Uh -huh. Voy a hacer una pregunta y se la voy a dejar aquí a todos ustedes para que nos digan aquí abajo qué haría. Si usted quita ese 66 o quita 40 o quítase, quita algo, esa plata es la que tú no le estás pagando al Estado en impuestos Ponte que esa plata sean 5.000 colones por, por un tanque que echaste. Esos 5.000 colones tú no los terminas poniendo en una, en una soda en un restaurante, en un mini super, y ahí no hay IVA, impuestos sobre la renta, sí, patente sí, municipal, claro. sí, sí, sí. desarrollo de la, de la soda, empleo, el mismo empleado paga impuestos sobre la renta, no es que hay un hueco, a ver, no es que el hueco es así de grande, o sea, si te jala 20% aquí, no es que el hueco es 20, uh -huh. porque esta plata igual la vas a recaudar por otro lado, la dejo picando en el área, o sea, creo que esa, ese análisis es el que le ha faltado a Liberación, a la Unidad Social Cristiana. Y al partido hoy, socialde Socialdemócrata, social, sí. que es el que falta, o sea, digamos, tú dejas de recaudar, es verdad, o sea, no te lo voy a negar, pero lo que dejaste de recaudar la persona, usted que nos está viendo acá en la cámara, usted que nos está viendo, usted va a comprarse una hamburguesa en la, digamos, en la comida rápida, o usted se va a hacer el pelo, o usted se hace las uñas, o usted va a hacer lo que quiera, con lo que le sobra. Es ahí donde yo digo, Otto, falta esa parte. O sea, falta ese estudio ese para determinar estudio. exactamente el tamaño del hueco. El, exactamente. O sea, si, si vos recortás, decís la mitad de lo que va a caja única, este, eso significa un faltante, no sé, 100 mil, 150 mil sí. millones, es una cosa de eso, un ¿okay? número, un número. Un número. Entonces ya tenemos ese número que es la reducción en cuanto a ingresos por ese rubro. Pero entonces, luego, esos 150 mil en la economía. Portiendo ese ejemplo, ese, ese ejemplo hipotético, da vuelta en la economía y genera un montón de actividad económica que eso me va a generar ingresos. Entonces, ¿cuántos ingresos, por Hay, concepto de esos otros además, impuestos, me permite, para, para, para saber si el hueco, al final de cuentas, son 50 mil millones? Ya no 150 de, mil, no, 50 ahí, mil millones. ahí donde yo, yo digo acá algo que falta. Porque nosotros en Costa Rica tenemos 105 impuestos. Bueno, 110, 105, ahí está el número. un mm. montón. Hay uno que se llama el impuesto único del combustible. Así es. Entonces faltan los otros 100, vamos a uh -huh. decirlo así. Bueno, a través de los otros 100, o 104, sí. ¿cuánto estarías recaudando? Y ahora sí, hueco de 100, pero recuperaste cuánto? Sí. ¿80? ¿90? Uh -huh. ¿20? ¿20 no creo? Uh -huh. A ver, no creería, es más, no, ni siquiera creo que es 50. Podría ser 80, y sí, va a haber un desfase, porque definitivamente, entre un impuesto que cobras de, digamos, por adelantado, que es lo que, por eso quise decir que es el mejor impuesto que todo el mundo quiere, ¿no? O sea, lo cobras por adelantado. Entre el adelantado y lo que cobras diferido en el tema del IVA, o impuestos sobre la renta, todavía más, a, más, a, más, a, más adelante, es ahí donde yo te digo, falta eso. Y si los asambleístas o el equipo económico del señor Rodrigo Chávez llegan a hacer ese análisis de estrés, Creo que los números sería mucho más fácil. Eso no se está haciendo. Es muy importante que se haga. ¿Quién lo debe hacer? La misma Asamblea Legislativa tiene un departamento económico en servicios técnicos que podría hacer eso. Los partidos políticos tienen economistas que podrían hacer eso. Banco Central tiene también Ministerio de Hacienda, tiene también eh, personas que podrían sí, hacer sí, sí. simulaciones con el propósito de determinar, bueno, 150 mil millones, por poner un ejemplo, o esa cantidad de dinero, el número que finalmente se la vaya a bajar. Ese dinero en la economía, dando vueltas. ¿Cuánto genera en impuesto a valor agregado y cuánto genera en impuesto sobre la renta? Y entonces, ya con eso, ya estamos hablando, ya en, en, de ya manera que nos podamos acomodas, entender. Acomodas, acomodas. Y entonces, si hay un hueco, si queda parte de un hueco, es decir, ok, bueno, ahora, ¿cómo compensamos ese hueco? ¿Qué puedo reducir a nivel de otros gastos? ¿O qué puedo? No, ¿Hay algún activo que yo rápidamente pueda vender? O sea, que pueda rápidamente generarme algún dinero, algún cash, que le pueda ingresar al gobierno para compensar cualquier cosita que viene por allá? Puedo reforzarlo eso con algún empréstito, también es una posibilidad temporal. Hey, de, de, hecho, de hecho, por ahí escuché, no me acuerdo si fue liberación o la unidad, que, hay que también se puede usar algún tipo de superávit transitorio de alguna. O sea, lo importante acá es medir ese diferencial de lo que todo el mundo cree que es un solo hueco gigante. Uh -huh. Y la otra parte que es la recaudación. Y es ahí donde la cosa podría cerrar un poco más. Lo que no cierra tanto, señoras y señores, antes de irme a la pausa, es que dentro de la explicación del domingo. Hubo una que fue bueno, que va, fue, ha sido y va a ser todavía comentario, no solamente aquí a doble nudo, porque vamos a ir a la pausa, vamos a ver el tipo de cambio y el comentario que se hizo fue exactamente con tema de tipo cambio, vamos a la pausa doble nudo y vamos a empezar a hablar sobre eso. Escoger el carro familiar juntos, smart. Dejar que solo uno lo escoja, not smart. Irte de vacaciones, smart. No llevar bloqueador ni repelente, not smart. Invertir tu dinero en multimoney y ganar intereses todos los días, smart. Guardar tu dinero con métodos anticuados, not smart. Toma mejores decisiones con tu dinero. Baja la app de multimoney y abrí fácilmente tu inversión smart, sin monto mínimo de apertura y ganando hasta el 7% de interés anual desde tu celular. Multimoney, tu dinero, vos decidís. fortalecer al débil debilitando al fuerte. La frase del día es de William J. H. Bodke. Con Instacredit te preocupas menos y vivís más. Reí, llora de felicidad, cree que sí se puede. Vuelve a sentir que estás acompañado. InstaCredit, podés contar con nosotros siempre. Un tipo de cambio que está alto. Habla el señor Rodrigo Chávez de que también es parte de que el petróleo Está alto también, la gasolina está alta, la gasolina, todo lo que acabamos de ver en los dos pasados bloques se justifica porque, digamos, está el tipo de cambio alto. Lo que no se justifica es que el tipo de cambio alto. Entonces la gente dice: ¿Cómo que el tipo, cambio, el tipo de cambio está muy alto? Porque no se han utilizado las reservas como debe ser, se destapa un tamal increíble. Señoras y señores, parece que no hay reservas, parece que sí hay otro. ¿Qué bueno. fue al final? El, o sea, ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han habido tantas cosas que termina el pobre tipo de cambio así, afligido? Y ahí se peleó una gran cantidad de gente en temas de reservas el, internacionales. El domingo no solo se anuncian las cuatro medidas sí. que ya comentamos, sino que ese domingo el presidente Rodrigo Chávez dice, vean, la verdad es que esta gente, los que, los que gobernaron, te dejaron no solo un desorden, Dejaron las arcas vacías, más o menos. Pues dejaron, eh, dejaron el Banco Central sin reservas. Y entonces no tenemos herramienta de política monetaria para poder defender tipo de cambio ni nada de eso. Ese, es, hace ese comentario y, ha, y habla inclusive de 2.300 millones de dólares de, 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 pérdidas, de, que de pérdidas que se quemaron. Bueno, eso genera de inmediato reacciones de varios economistas y tenemos reacciones de, de economistas eh, de, 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 que tienen su buen prestigio de Meléndez y luego sale por otro lado este Gerardo Corrales y luego sale por otro lado este el mismo Rodrigo Cubero y luego sale Roger Madrigal del Banco Central este, se, se arma un polvorín pero un polvorín que además el presidente el lunes de la mañana sale para Davos, porque eso fue a las 4 de la tarde de la conferencia de prensa, y se va para, para, para el periplo que tenía programado allá en el Foro Económico Mundial, en Davos. Y queda la brasa acá, y el presidente ejecutivo del Banco Central sale con un comunicado de prensa el lunes, de alguna forma, diciendo, suave, 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 sin decir que el presidente estaba mintiendo, sale como a... A calmar los años. A ver, lo que pasa... En otro Así tiempo, no es, a no es está cierto lo que dijo si tenemos plata. A dice. A ver, aquí hay un tema que está claro. Si bien tú puedes explotar la gasolina y es explosivo, el tipo de cambio es el termómetro de la ansiedad en un país. O sea, donde tú lo veas, hay una ansiedad y el tipo de cambio se empieza a subir. Pasa en Venezuela, pasa en Colombia, pasa en México, pasa donde usted quiera. Es más, pasa en Europa, que el tipo de cambio casualmente ha bajado el euro hasta casi uno, uno, casi, uno casi uno con una con el hay un problema en, eh, es. es un termómetro ¿no? es, es, es un mercurio que se mueve a través de ansiedad y obviamente haber dicho algo el domingo que de una vez lo cuento a mí me llegó un comentario que lo dijo el doctor Denis Meléndez lo estamos diciendo porque aquí nadie está equivocado pero tampoco nadie tiene la verdad Así absoluta cierto, entonces es. el señor Denis Meléndez con un respeto que por lo menos yo le tengo, ah, un aprecio también. increíble. Yo también. Él da un comentario que obviamente llama la atención importante con números muy similares uh -huh. a lo que dijo Rodrigo Chávez. Unas horas después, el señor Gerardo Corrales lo acaba de mencionar, sí. también le tengo mucho aprecio, apacigua un poco, se distancia de lo de que dice Don Denis y también genera también otra, digamos, otra posición. Y no sé si a ti te pasó que en los chats, porque al final los claro, chats terminan sí, siendo sí. también, digamos, ese, esa arena de pelea que nadie quiere ver, porque obviamente están los dos protagonistas, claro. que vuelvo a repetir, no son protagonistas que están eh, lanzando matares, simplemente cada uno escribió, cada uno defendió, cada uno explicó. Pero bueno, obviamente se desató el. Y ahí estaba todo Mira, parecía una batalla campal en mis chats. A mí me preguntaron, Daniel, ¿qué opinas? Y yo le dije, mira, a mí me parece, y esto es una opinión muy Daniel, que la operación que hace el Banco Central durante los últimos diecio 24 meses es lo correcto que tiene que hacer el Banco Central en uno, vender dólares al sistema, digamos, a una, a una empresa pública no financiera y se recope. Fuera del mercado de operación MONIX para no tener un problema en el tipo de cambio. Me parece que es lo ideal. Otra cosa que es ideal es que hay que ir vendiéndole y poniéndole siempre a la postre al ICE y a recope la obtención de los dólares, aunque ellos demanden más dólares por factura petrolera, etcétera, etcétera. Por el otro lado, ha habido 350 millones de dólares en intervención en desde enero de 2020 hasta mayo 2022. Ese número, que pareciera que es mucho, en realidad es bastante poco si lo diluyo entre todos los días, ¿no? Días, que son más de 1.200 días. Entonces tú dices, no hay problema. Ahora bien, el señor Rodrigo Chávez dijo algo que la gente no le prestó mucha atención, que dice, no se hizo buena política pública. Entonces mucha gente dice, es que el central fue el que se equivocó. Ajá. No, no. Política pública es una cosa y central es otra. Porque Central tiene en la ley orgánica de que si él visualiza de que va a haber una devaluación interdiaria de más del 5%, interviene. ¿no? De hecho, hace unos días, casualmente el lunes, hizo una intervención muy pequeña, muy chiquitita. ¿Por qué? Porque puede haber una, 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 una pequeña devaluación en ese momento, interviene. ¿Política pública qué es? Oh, política pública, ah. Daniel, ya es algo que se va más allá del ya. tema de política monetaria y tiene que ver con... ¿Cómo hacemos para, o sea, si tenemos producto de la pandemia y todo lo demás, se han utilizado recursos, de reservas, dos mil, perdón, es que no 2.300 no, mil millones de dólares se han usado, uh -huh. o sea, han bajado. Se han bajado Salito, en ¿verdad? relación con los montos que deberían, deberíamos tener para estar, para estar tranquilos. Este, hay una, 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 una relación que hay entre el Producto Interno Bruto y el monto que tiene que ver de, de reservas, etc. Una cuestión un poquillo técnica. Pero bueno, básicamente se bajó un poco el nivel. Ahora, ¿cómo, se, ¿cómo hace un país para lograr compensar eso? Bueno, básicamente la Política, política pública. pública. Política pública. Entonces es: usted tiene que atraer inversión extranjera la inversión extranjera directa viene trae capital y tiene que traer turistas vamos, que también trae, traen sus, sus dólares no, no tengo los papelitos pero es muy sencillo plata que usaste plata que tienes que devolver sí. o que tienes que recaudar sí. o que tienes que recoger quién trae dólares al país hay tres la inversión extranjera directa Ponga ahí víctor víctor aquí sí. extranjera eh, directa sí. ¿no? Sí. Que tenemos turis, el, turis, turistas y, por supuesto, las exportaciones. Que en algunos casos sí si entra al Monex. O sea, porque no acuérdense que, como uno dice, es que las exportaciones traen dólares. Sí, pero las exportaciones traen dólares, pero también tienen que pagar en dólares otras cosas. Entonces, a veces el dólar casi que circula solamente. Entonces, turismo, inversión extranjera y una parte de exportaciones. Sí. ¿Qué ha funcionado? Las exportaciones. Y los otros dos se han venido menos y claramente Los otros el, dos. el turismo en la época de la pandemia desapareció prácticamente. entonces estamos en recuperación estamos en recuperación pero todavía falta para llegar a los niveles pre-pandemia de los 3 millones de turistas gasta, gastándose ese montón de dinero y deberíamos aspirar nosotros a tener, ojalá en un plazo relativamente corto, llegar a, a 5 millones de turistas en una relación uno a uno con población mínimo. Es más, hay países, República Dominicana está en una proporción casi que dos a uno. No, República Dominicana es increíble. Yo, un dato. Yo, 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 paréntesis, aquí, paréntesis, paréntesis. Yo, yo di una charla hace como un año para la región de Centroamérica entonces habían representantes de cada uno de los países. Entonces vengo yo para caer bien en la presentación, hay un muchacho de República Dominicana y llego yo y digo que en el aeropuerto de Punta Cana, uh -huh. aeropuerto de Punta Cana, que es un aeropuerto, a ver, es una pista con un par de aviones. Sí, uh -huh. Yo digo, llegan cuatro millones de turistas. Entonces llega el, el muchacho y me dice, don Daniel, usted está equivocado. Yo, yo me puse a sudar y digo, ¿qué dije? Uh -huh. o sea que, me dice, no son cuatro, son siete. Uh -huh. Y yo, ya va, siete millones en el aeropuerto de, de Punta Cana. Y digo, sí. Uh -huh. 7 millones de aeropuertos de Punta Cana. No estamos hablando ni del Puerto Plano ni de Santo Domingo. Todo uno diría, wow, ¿por qué Punta Cana está trayendo 7 millones de personas? Vamos a poner 5, ah. 5 millones de personas. Y nosotros aquí estamos con 3. Uh -huh. Y ahí uno dice, ahí hay política pública que está faltando. Política pública que está haciéndose muy lentamente. Y tienes una República Dominicana que te está ganando la partida. No estoy hablando, no, no quisiera meter a Cancún o, 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 o um, Playa del Carmen, estas otras, digamos, otros lugares bastante importantes. Entonces, ahí es donde uno dice, hey, política pública es la que tiene, en el caso del turismo, lo tiene que hacer. Sí, entonces el tema es acá, de una vez, tendiéndole como un puente al presidente en relación a lo que dijo, pero que no se le prestó atención. Los mismos periodistas ahora tampoco han... han el, eh, han, han ido a escudriñar un poco el contenido de ese concepto de política, de, de política pública. pública. Falta, pues, por problemas de política pública, no se tienen los suficientes recursos. E inclusive, este presidente, nos está llegando la información de lo que está sucediendo allá en Davos, eh, en relación con este tema de política pública referida a los dos años de pandemia, es lo que dice en relación con eso es, mmm, eh, no se hicieron las cosas bien, se Básicamente se devastó la economía, o sea, afectó dramáticamente la economía tratando de contener la pandemia. O sea que se le fue la mano, ¿eh? para empezar el apagón educativo. No, no, y, a, ver, a, a todo lo que sucedió. A, todo lo que, a mí lo que me molestó, y de hecho, de hecho, a ver, doble nudo tiene muy poco de existir, pero si hubiésemos hecho un doble nudo hace exactamente un año y hace exactamente hace dos años, hubiésemos hablado sobre la gran cantidad de propuestas que estaban en la mesa. De diferentes sectores, y aquí sí, voy a abrir el, el abanico. Desde la parte más derecha, derecha, hasta la última izquierda, izquierda, izquierda todo el mundo ha dado propuestas al gobierno. Le dice, vea, gobierno, necesitamos esto para que haga, para que, para, que, para que suene. Hay pandemia, lo sabemos, pero hay cosas que no se necesitan, si hay pandemia o no, para reactivar la economía. ¿Te acuerdas aquella de ese mayo eh, que fue, voy a anunciar el anuncio para anunciar qué anuncio? Sí. Bueno, ahí es donde tienes, eh, aquí tienes, aquí tienes el, el tema. Ahora, a principios de semana, me parece que hubo una, una situación que a mí, Daniel, no me gustó. Si bien el muñeco estaba ahí medio muriéndose, golpeado de que unos estaban, eh, digamos, diciendo una cosa de las reservas, el otro está diciendo otra cosa de las reservas, también no, hubo, eh, no no faltó quien empezó a hablar papayas de eso. Entonces, es ahí donde varios periodistas empezaron a escudinar y decir, déjame, déjame tratar de, de quitar todo lo, lo, lo no potable para entender en realidad qué es lo que está sucediendo con las reservas, si es verdad que lo que dice don Roger Madrigal hoy, jerarca el central, estamos bien, si lo que está diciendo el señor Meléndez está bien, si lo que está diciendo el señor Gerardo Corrales está bien, o en realidad hay alguien que tiene un cortocircuito. A mí lo que no me gustó fue un montón de gente que salió ahí en Twitter y en Facebook a hacerse, tú sabes, el doctor en economía para hablar tonterías. En realidad, vuelvo a repetir, me parece que el tipo de cambio, me parece no, el tipo de cambio es el termómetro de una ansiedad y es el termómetro de una incertidumbre. Lo que menos necesitamos nosotros en este país es tener ahora eso. Y exactamente es un mensaje que quiero abordar, no yo, este programa a doble nudo, que estamos a esto de irnos a la tercera pausa, porque con mensajes como los que hemos escuchado en Davos, son mensajes que sacamos al país adelante. Porque hay efectos externos, como este, que tiene que ver con el barril de petróleo. Lo van a ver ahorita el precio. Y a partir de ahí podemos saber de que podemos armar desde nuestra boca una buena o una mala imagen. Vamos a pausa. Doble nudo. Estamos aquí. Ya volvemos. Con Instacredit te preocupas menos y vivís más. Reí, llora de felicidad, cree que sí se puede, vuelve a sentir que estás acompañado. Instacredit, podés contar con nosotros siempre. no puede fortalecer al débil debilitando al fuerte. La frase del día es de William J. H. Vodquez. Escoger el carro familiar juntos, smart. Dejar que solo uno lo escoja, not smart. Irte de vacaciones, smart. No llevar bloqueador ni repelente, not smart. Invertir tu dinero en Multimoney y ganar intereses todos los días, smart. Guardar tu dinero con métodos anticuados, not smart. Toma mejores decisiones con tu dinero. Baja la app de Multimoney y abrí fácilmente tu inversión smart, sin monto mínimo de apertura y ganando hasta el 7% de interés anual desde tu celular. Multimoney, tu dinero. Voz de El presidente Rodrigo Chávez asume sus funciones el 8 de mayo. Dos semanas muy intensas de decisiones de todo tipo. O sea, vemos a un, un presidente to, tomando el, 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 el toro por los cachos. Es un montón de temas. Y además no solo eso, alguna gente diría, espanta la mula. Se va, sale del país 15 días después de haber asumido, eh, asumido el poder y se va a Davos, allá en las Europas, al Foro Económico Mundial. Y allá en Davos, este, bueno, empieza a participar en reuniones con diferentes, diferentes líderes a nivel mundial. Y hay una expresión, una frase que emite en una de las, de las diferentes paneles en los que él participa, este, que está ya, digamos, circulando en las redes sociales, los medios de comunicación, desde el mismo martes que se dio a conocer eso, han estado posicionando esa frase. Y la frase. En inglés, lo que dice, porque él hace una participación en español, pero menciona en inglés, porque una, obviamente es el idioma con el que conectan con todas las personas que están asistiendo a los diferentes foros ahí en Davos. Y le dice, dice el presidente, no red tape, and yes, red carpet. Instead, red carpet. O sea, no el red tape, que es toda la burocracia, trámites, papeleo, eh, todo ese montón de, 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 de tramitomanía que hay. Y en lugar de eso, alfombra roja a los inversionistas y luego llega y dice, y, y los businessmen, o sea, investors are welcome. O sea, todos los inversionistas son bienvenidos a Costa Rica a propósito del tema de política pública que mencionamos en el segmento anterior. Y para completar, porque esta parte sí la dijo en español, voy a ser quien les quite los cuellos de botella para que puedan venir a invertir. O sea está dentro de un panel en el cual habían varios presidentes de la ah, República. Sí, va, eh, Colombia, República Dominicana, Dominicana eh, no me y había una vicepresidente. Y eh, primero él dijo que. Eh, de hecho, le echaron, le echaron flores primero. ¿eh? Ajá, Te diste cuenta que sí, el primero le sí, dijeron, sí, es sí. que usted viene, de un país claro, muy tranquilo. Esto, y sí, él sí, dijo, sí. Eh, tranquilo no es Ajá. el país. Puede ser que sea diferente a los antecesores. Ajá, algo más sí, o menos sí, digo sí, así. A mis colegas pero antecesores, después sí. llega y dice... No red tape, que es como decir no a la, a la X, no a, no al, 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 a, 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 ese, a ese tape de, de, de rojo que no puedes pasar, Ajá. no al contrario, alfombra roja, véngase todo el mundo acá. Y a mí me parece que es un lugar donde eso cala perfectamente en decirle a la gente, hey Costa Rica está aquí, hey Costa Rica, venga más acá, hey Costa Rica, o sea... Todo el mundo quería ir a Davos. Hay que entender eso así y que es una reunión presencial que hace tiempo que no se ha ah, o sea, dado. Recordemos es. que no se ha dado. Si, o sea, desde hace dos, hace dos años, años se, no se, se ha dado presencial. Tenés por, razón. Eso, por eso es que te digo: a ver, no es, a ver, el, el, la frase es la, digamos, es la prioridad número uno. Ahora vamos a desmenuzar. Hace dos años que la gente no se ve. Uh -huh. o sea, entonces tú dices: hey, estás aprovechando la plataforma. Hace tres, ¿no? Porque hace dos años no se hizo, hace tres fue la última, ¿no? En 2019. Sí. Hace tres que no lo es. La gente va, están los inversionistas, por ahí hay una foto con, con Infantino, con el de la FIFA también, bueno, todo eso es importante. Recordemos que a la vuelta de la esquina también tenemos el Mundial sub-20 femenino acá, eh, somos sede acá, o sea, eso genera una, una importancia para Costa Rica y me parece que haber dicho esa frase es contundente. Eh, esa era la que había que decir, no le quitaría ni una frase, ni una, ni una... Nada, me, me acordé... <laughs> De una de las Kardashian cuando vino a vacacionar a Costa Rica, ya papagayo. Y dice: Bueno, aquí estoy de Costa Rica fascinada, o sea, hay que volver a Costa Rica, etcétera Ese comentario, por una, con un pequeño, un pequeño videíto que hizo ella para cuenta de Instagram, todo lo más se hizo viral por todo lado. Pone a Costa Rica en el mapa. Y mucha gente dice: Ah, pucha, yo sigo ese influencer, me dice: Costa Rica es un destino de turismo extraordinario, hey. entonces pone a Costa Rica en el mapa. El equivalente a lo que hizo o Sergio Ramos en su momento, todos estos, estos actores, personas que tienen una gran cantidad de seguidores en relación con Costa Rica como destino turístico, cuando el presidente de la República llega y le dice a todos los inversionistas: Yo mismo, o sea, voy a liderar, dice a romper el cuello, dice a romper los cuellos de botella y le voy a poner alfombra roja a los inversionistas. Ojo, esa, ese mensaje no es un mensaje menor. No no, 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 pues no, decía. No, o sea, entonces definitivamente inversionistas del mundo, porque además luego lo acompaña con otra frase. Nosotros sí estamos comprometidos con el ambiente y todo lo demás, pero, dice, respetamos la propiedad privada. Nosotros vamos a respetar, respetamos la propiedad privada, que es otro mensaje muy importante en el de seguridad jurídica. Venga, invierta, compre propiedad, haga inversiones. Sí, hey, hay protección del ambiente, y, pero no lo vamos hey, a joder a usted con eso. Y tiene que ver exactamente con el doble nudo de la semana pasada que lo empezamos y, y el que no lo haya visto lo puede ver en, en nuestro Facebook Live que en nuestras cuentas de Facebook, perdón, y también en la cuenta de doble Nudo, que se llama Los Dejaremos Trabajar, así es el de la semana así pasada. Entonces, coincide, digámoslo así, con este mensaje en el cual, hey, vean a Costa Rica, vean dónde estaba. Y hay algo muy importante, eh, Otto, y yo sé que siempre hablamos de Costa Rica. Yo me quiero salir un minuto de Costa Rica. En unas 48, 72 horas, hay un cambio posiblemente, espero que no, pero veis, la, las encuestas prácticamente hablan de un cambio en Colombia. Ah, el domingo, el domingo. ¿Puedo? ¿Puedo ¿Puedo? 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 Sí, sí, ¿Puedo? Claro, sí. sí. ¿Y, y, y, y aunque me duela decirlo, pero bueno, es así. Sí. Tenemos un cambio en Chile, uh -huh. y hay un cambio en Honduras, y hay un cambio en México, y posiblemente a mediados de este año, un poquito más, haya una contienda fuerte en Brasil. Uh -huh. Y estamos hablando de que países en los cuales son con envergaduras muy grandes, están cambiando ideologías que espantan a la gente. Costa Rica tiene la mega oportunidad, a, Otto. Es, o sea, a es. ver, ¿cómo te lo sí. explico? La me, o sea, no sé, no sé cuál es la palabra, oportunidad, eh, iniciativa, eh, a ver, es la suerte, no sé, de decir, hey, señores, vengan. Uh -huh. Hablamos hace dos bloques atrás de que puede haber un, un faltante de la gasolina y después podemos hablar de que están las reservas. Esto es el mensaje. claro O sea, a ver, es el mensaje. Ahorita, la semana pasada estuvimos hablando sobre el tema del 4x3, la jornada. que Estoy seguro que la semana que viene vamos a hablar de eso. Ahí está. Esta gente que va a estar en Colombia, que va a estar en Honduras o que está en México, que puede estar en estos países que están, o Perú, ajá, ¿no? que ajá, es un desastre. Un desastre. ¿eh? Sí. Y tú dices, hey, acá está, esto, es. Entonces, queremos traer inversión. Aquí tienen la Debe A ver. Yo no le estoy, no le estoy haciendo el mal a nadie, jamás ni nunca. Pero leyendo este entorno, leyendo el entorno de lo que está sucediendo en estos países, más que todo en Sudamérica, o sea, aquí, a ver, ¿qué más quieres? Sí. O sea, es como, ir al, es como ir al mundial ya clasificado, o sea, que no tienes que ir a nerrapechado, no tienes que hacer nada. <laughs> no, pero, pero, pero importantísimo, para enfatizar la importancia de lo que está mencionando Daniel, en el sentido de que. Eh, ese, ese mensaje, esa, esa contundencia del presidente sí. de eliminar toda la tramitomanía y de tenderle una alfombra roja a los inversionistas de decir se va, se va a respetar la propiedad privada seguridad jurídica, vengan vengan a Costa Rica Yo, que eso sea, es lo que está pasando en Chile que ah, es lo que está pasando en Perú que es lo que pasó en, en Venezuela que, a ver, si por la víspera saco el día, vuelvo a repetir no es lo que estoy eh, no, no es lo que quiero que le pase a los, a los, a los a los compañeros colombianos, pero el inversionista lo piensa. El inversionista lo piensa y es el que genera empleo, y es el que genera IVA, y es el que genera impuestos sobre la renta, y es el que genera eh, todos los impuestos municipales. Aquí lo tienes. Estamos, qué más quieres? Entonces, el, el mensaje, el timing fue perfecto. O sea, estabas hablando 15 días después, porque en algún momento dice, bueno... Eh, hasta saco una broma, Rodrigo Chávez, en uno de, en uno de los de, en el conversatorio este con los presidentes, ¿Mm? y bueno, a mí realmente no me pueden juzgar por una gestión de gobierno porque llevo solo sí, sí. llevo solo quince días, días. ¿sí, claro? llevo 15 días, pero yo les debe decir que durante mi mandato como presidente, durante los siguientes cuatro años menos 15 días, ustedes van a tener un presidente comprometido con mejorar las condiciones para que haya más inversión. Entonces muy claro, más inversión significa más empleo. Si hay más empleo, hay menos pobreza. Si hay más inversión, hay más ingresos tributarios. Si hay más ingresos tributarios, hay más dinero para carreteras, para puertos, aeropuertos, etcétera. Hablamos hace poco en República Dominicana, tiene varios aeropuertos internacionales. Nosotros tenemos solo dos. Entonces, podemos todavía, hay, 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 posibilidades, hay estudios hechos para un aeropuerto internacional en la zona sur, en el sur-sur, en la zona, en la zona ya de Osa, hay otro para la zona de San Carlos, mejorar las condiciones del, del aeropuerto de, 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 de Limón. Y más hacia ver, adentro, es que Todo hacer eso puede ser con dinero y además en alianzas estratégicas con el sector privado, porque aquí hay otro tema muy importante, Rodrigo Chávez. Él no es un estatista de los que hemos tenido en el pasado. Él sabe que mucho va de la infraestructura, inclusive del país, es con el sector privado, es con alianzas estratégicas. Y ahí es donde también haremos trabajar mensajes muy claros. Yo te digo: no es desearle el mal a nadie, no es, pero el entorno. A ver, verdad. sopla a favor. O sopla a favor. Sopla a favor. Hay, eh, hay un tema que dice así. Hay países que pueden estar en una crisis y la crisis de un país es la expansión del otro. Ahí, Entonces, hay, acá, en el vecindario, Colombia. Hay elecciones este domingo. Por eso. Es probable que va a segunda ronda Gustavo Petro con una de las dos personas, bueno, ya sea Fico Gutiérrez perfecto. o la otra persona. Sí. Ahí están en eso. Alguno de esos dos va a segunda ronda. Creo es Fico Gutiérrez? Sí, pero bueno, pero bueno, uno de los dos va. Pero el tema es... Y van a, a, a tres a, semanas después, dicho ese paso, tres semanas después, no dos meses después. Sí, los, a los inútiles de Tribunal Supremo de Elecciones no han <laughs> querido nunca adelantar eso. <risa> bueno, <risa> bueno, pero bueno, aquí ver, tenemos. Tres semanas después tienen elecciones. Gustavo Petro, la sola amenaza, la posibilidad de que Gustavo Petro sea presidente en Colombia, hace que ya muchos colombianos estén viendo a ver. A dónde se llevan sus capitales, de a dónde se van a ir de a vivir, a dónde llevan su familia. Entonces te voy a. Contar, roja, eh, hay que, eh, hay que Te voy Colombia. a contar una cosa, señoras y señores. Nosotros hemos hablado hoy, digamos en este último bloque, en algo que hay que despertar todo el tema de la vena de hacer negocios, de dejar trabajar. Y hay un país que silenciosamente lo está haciendo, que es Panamá. Panamá ya hizo acá, ya hizo acá, ya hizo inversión, está haciendo, ya por ahí habló sobre la biorrefinería, también habló sobre el tema de la tercera parte de Tocumen, etc. Daniel, ¿es que tú quieres ser panameño? No, no. Yo estoy viendo al, 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 claro, al contrincante ¿eh? rápido, al que puede ir a la Champions más rápido Ajá. que yo. Entonces hay que moverse. La explotación de oro y cobre, ¿Eh? que entonces, están haciendo allá es entonces lo que te quiero decir yo, otro es así. En el vecindario centroamericano tenemos cuatro países, en Nicaragua. Honduras, El Salvador y Guatemala, que podríamos nosotros ganarle la partida. Sí, tenemos un señor difícil de roer que ha cambiado el chip hace 10 años, por eso es que ha crecido más del 5% interanual, que es Panamá. Y Panamá no es que no está viendo esto, es que Panamá está haciendo un poquito más tranquilo, pero se está moviendo muy rápido. Entonces, la cosa que deberíamos hacer nosotros a partir de ya es agarrar red carpet. Pero el chip lo tenemos que cambiar todos nosotros. Así que cualquier cosa esa que dice todes y menos <laughs> y estas tonteras Ajá, sí. son las que espantan y las que pueden destruir esa oportunidad de oro que tiene Costa Rica a partir de ahora. Bueno, estamos llegando al final, yo creo, ¿o ¿no? Todavía nos queda un poquito más. No, ya, ya, ya nos hicieron ah, ya, ya, así, ya, pero. Ya, ya lo que pasa así, es que la emoción. Bueno, ya que había que poner ya, la emoción, Listo, a todos, listo. O sea, bueno, <laughs> nos vamos, nos vamos. Eh, ya va, otro. Eh, la emoción ha sido que no hemos dicho dónde estamos, porque ya dijimos los dos Facebook, no, pero ¿dónde más? Estamos estamos en Facebook, en las dos plataformas nuestras, estamos en YouTube también, pero este programa se transmitió hoy en canal, en, en televisión abierta, canal 49.1, y también en cabletica digital, canal 549. Se repite, se repite el, jue el sábado y el domingo a las 7 de la noche en esos canales. Así que les esperamos en otro programa de A Doble Nudo. El próximo jueves a 5 de la tarde, si Dios quiere. Muchísimas gracias por su atención. Chao, muchas gracias. Chao. Bye.